noche me voy a sacar un cuento espeluznante. La terrible y misteriosa y sangrienta y horripilante historia de la leyenda de la Llorona. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Ay, me caigo con las naguas! Ya. Cuenta la leyenda que esa mujer fue muy desdichada porque se quedó sin... ¡Se quedó sin... ¡Sus hijos! ¡Se quedó sin sus hijos! ¡No, no! Se quedó sin lágrimas de tanto llorar porque tuvo la desgracia de perder a sus hijos. Pero lo que nadie sabe, que se le veía, lloraba también en la iglesia. Lloraba, siempre... lloraba todo el tiempo. ¡Eso fue lo que dije! Ah. Siempre se le veía hincada, sí. Siempre se le veía en cada posición que pa' qué les cuento. Llorando todo el tiempo. No, me ando tragando los cabellos. No, llorando todo... no sé. Todo tonto, se me olvida todo. Distraído. Sí, todo se me olvida. Distraído. Todo distraído, sí, pero... pero lo que nadie sabe de la leyenda es que el marido de la leyenda de la Llorona... ya me trabé. No digo, el marido de la Llorona también sufrió mucho, sí, sufrió mucho. Sufrió mucho sin sus... ¡Hijos! Sufrió mucho sin sus hijos. ¡No! Sufrió mucho sin suspensorio. Sí, es que le hicieron la circuncisión ya de grande. Y pues el suspensorio no tenía bien su jeta, como yo, que no tengo bien mi jeta. ¡Lo tengo horrible! ¿Pero qué les estaba contando? De la Llorona. Ah, sí. Cada que lloraba, se veía muy mal. ¿Y saben por qué se veía muy mal? ¿Por qué? ¿Por qué se veía muy mal? Porque tenía un espejo todo roto y se me caló yo una uña otra vez. ¿Dónde está? Bueno. ¿Por qué se veía mal? Es lo que estoy diciendo. Porque tenía un espejo todo roto y no se podía ver bien. Se veía horrible. ¡Ay, fue horrible! Esa fue una historia verídica. Me lo contó una tía que vive en Janitzio. Bueno, no precisamente Janitzio, porque hay Janitzio y Michoacán. ¡Y hay Janitzio, no te rajes! ¡Ay, Janitzio! ¿Tienes tu novia? ¡Es buena! Se llamaba Manuela. Mi tía se llamaba Manuela. ¿Cómo se apellidaba mi tía? Ah, sí, ya me acordé. Ya me acordé que se me olvidó. Se apellidaba Puente. Manuela Puente. Sí. Y estaba muy fea porque estaba toda peluda. Ella sí tenía pelo. Pero... ¿de qué les estaba contando? De la Llorona. ¿Qué pasó con la Llorona? Ah, sí. ¿La Llorona? La Llorona es Daniela Castro. Pero nomás llora de mentirita, solo está actuando. No, la Llorona que perdió a sus... Ah, a sus hijos. Sí, ya me acordé que se me olvidó. Les estaba contando que la Llorona perdió todo. Perdió dinero, perdió su juventud y perdió... A sus hijos, perdió a sus hijos. No, perdió la América con las Chivas en el clásico. ¡Fue horrible! Aún recuerdo todavía toda la multitud diciendo: ¡Sí se puede! Y al final, ¡No se pudo! ¡Fue horrible! ¿De qué les estaba contando? ¿Y la Llorona? ¿Qué pasó con la Llorona? ¿La Llorona? Sí. Sí, la Llorona perdió a sus hijos.
¡Hijos! ¡Hijos de la mañana! Ya me acordé que me tengo que ir a hacerle la llorona a una tía que vive en Janitzio para que me preste dinero para la renta del órgano. ¡Ah! ¡Fue horrible! ¡Ya me voy! ¡Soy el Onge! ¡Moco! Whiskey.